Y a su nombre. Gloria. Busque el libro de Esther, capítulo 5, por favor. Vamos a leer el 3, el 4, el 5 del libro de Esther. ¿Cuánto lo tienen? ¿Cuánto tienen la palabra? Gloria a Dios. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther le dijo, si place al rey, venga hoy. Y el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Amén. Denle un aplauso al rey. Aleluya. ¿Cuántos cambian su tristeza por el gozo de Dios? A su nombre. ¿Vive o no vive? Solo aquel que tiene mentalidad de rey o de reina se mueve con esa mentalidad. En este tiempo la iglesia ha sido castrada a nivel de la enseñanza o a nivel de décadas o años. Se le ha prohibido muchas cosas a las personas. Y mayormente no hemos trascendido o no hemos llegado a cierto punto, no por la falta de espiritualidad, sino por la falta de mentalidad. Porque a veces el enemigo no da de lo que Dios mismo nos está dando. Y nunca Satanás podrás activar una promesa si no busca a alguien que le tiene Dios promesa. Porque para Satanás activar la promesa tiene que usar a aquel que Dios le ha prometido. ¿Están conmigo hoy? Por eso él no puede usar la promesa o no la puede activar. Necesita a alguien que Dios le prometió que la active. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y es por ende que la iglesia debe de comenzar a caminar con un tipo de mentalidad diferente. Y algo que me gusta de la reina de la reina Esther. La reina Esther, por eso hubo una rotura. Y es que Dios no puede operar cuando hay alguien que no sabe que Dios opera. Dios no puede gobernar en aquel que no le da el gobierno a Dios. Dios no puede manifestarse en aquel que no anhela lo que Dios quiere manifestar. Dios no puede traer cambio en aquel que no cambia su mentalidad. Hay gente que siempre siguen con las mismas limonas. Hay gente que siempre siguen con la misma mentalidad. ¿Alguien dice amén en esta hora? Dígale a alguien, la tierra es mi jurisdicción. Y es por ende que Satanás no tiene cabida en la tierra. ¿Sabe por qué Satanás no tiene cabida en la tierra? Porque Dios te tomó de la tierra. Y todo lo que Dios toma, el diablo no lo puede tomar. Y es por eso que Satanás buscó, desafió un pleito, pero no había lugar para él pelear. Desafió una guerra, pero no había espacio. ¿Alguien está aquí conmigo hoy? Y entonces si Satanás venía a la tierra, había otro problema. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos descendientes, somos tomados de la tierra. Pero somos una tierra con excelencia. No somos una tierra seca. No somos una tierra estéril. No somos una tierra vacía. Dios me tomó como tierra, pero Dios diseñó de arcilla. Dios me diseñó. Y en la forma que Dios me hizo y en la forma que Dios me colocó, Dios puso un diseño en mí de gobierno. Alguien dice gloria a Dios. Tengo un estuche humano, pero detrás de un espíritu escondido. Tengo un estuche humano, pero tengo un diseño de reino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el diablo agarró y declaró la guerra, pero no había espacio para él. Diga conmigo espacio. Diga conmigo campo de guerra. ¿Sabe una cosa? Que la tierra es el lugar, aleluya, donde Dios pisa estrado de sus pies. Y en la tierra están los que son posicionados como dueños de la tierra. En la tierra están los que Dios le colocó la tierra, los que Dios le dio la asignación, los que Dios le dio el derecho, tienen jurisdicción en la tierra para levantarse y decirle a Satanás, aquí no te queremos. Entonces, si no hay lugar en el cielo, ¿dónde va a haber lugar para Satanás? Si los hijos de Dios se activan en la tierra, ¿dónde Satanás buscará un espacio para pelear? ¿Dónde el enemigo tendrá jurisdicción para levantarse? Lo que pasa es que hay muchos que se acomodan en la tierra y el diablo entonces aprovecha lo que de ellos.
Hay muchos que se aprovechan en la tierra y el enemigo toma lo que de ellos. Ah, no, que yo no voy a votar. Ah, no, que es lo que hace el cristiano político. Bueno, entonces que gobierne un homosexual, que gobierne una gente satánica, una gente diabólica, que gobierne. Y luego, ah, no, que la cosa viene de mal en peor. Lo que pasa es que si tú no haces tu trabajo en la tierra, los diabólicos lo van a hacer. Si tú no te levantas en la tierra con esa mentalidad de gobierno, entonces los corruptos van a gobernar. Alguien dice amén en esta hora. ¿Sabe por qué? Porque muchos tienen que ver a un Dios espiritual a veces manifestándose, porque Dios utiliza la teofanía. La teofanía, Dios puede usar cualquier rasgo, una mano, un pie. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y es por ende que no había en la Biblia, dice que salió una mano escribiendo, se metió la mano sin el cuerpo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la mano estaba escribiendo en la pared. ¿Sabe algo? Que Daniel tenía el mandato aquí en la tierra, y como Daniel conocía los diseños de Dios y el gobierno de Dios, Daniel sabía, porque tú no puedes saber si Dios no maneja tu vida a través de su mano. Tú no puedes saber lo que Dios escribe. Solo aquellos que son manejados por la mano de Dios saben leer lo que Dios dice. Solo aquellos que son movidos por Dios. Cuando hay otros que no saben leer en latín, ni en griego, ni en hebreo, tú tienes un espíritu hebreo, tú tienes un espíritu latín, tú tienes un espíritu que te... El lenguaje es para los que caminan bajo la mano del reino. Los que no caminan bajo la mano del reino no saben leer el lenguaje. Le dicen a Dios: wow, es demasiado para mí. Lo que pasa es que Dios es muy poco. Entonces, si Dios es muy poco para ti, te va a encontrar demasiado lo que Él hace. Porque lo mucho de Dios es para aquellos que le han entregado todo a Él. Ay, 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 ay. Lo mucho de Dios son para aquellos que le han entregado a Dios su todo, su nada. Y le he dicho a Dios: aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Dígale a alguien: ¿qué lenguaje tú hablas? Dile: ¿qué lenguaje tú hablas? Ay, Diosito, bendíceme. Diosito, si tú puedes. Gente que no tiene vocabulario espiritual, no sabe leer el código del reino. Porque el que sabe leer el código tiene sexo. Ajá. Que vivimos todo el tiempo dándole vuelta a la misma mentalidad, sabiendo que hay alguien que está en el trono. Ay, voy a ver si Dios tiene poder. Entonces tú eres católico. Dios bendiga a los católicos. Ay, voy a ver si Dios hace un milagro y si Dios es real. Entonces que tú estás perdido en un culto y no te has dado cuenta que Jesucristo es real. Si Dios es el predicador, me quebranto. Dios está aquí en su culto. Cuando tú no caminas bajo la mano, no sabes leer lo que Dios escribe. Pero cuando tú sabes que tú andas bajo la mano de Dios, el lenguaje de Dios será lo que tú vas a leer. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Mire, no se venda por 3,000 pesos ni por 10,000 pesos. Tu espíritu es más caro que eso. Tu espíritu es más caro que eso. Y es tiempo que se levante una generación en República Dominicana que le diga al diablo: aquí tú no mandas. Quien manda se llama Dios. Ay, 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 ay. Mira, se tiene que levantar una generación de jóvenes que le diga a la presidencia, a cualquier presidente: mire, yo no soy ni de Danilo ni de ningún partido. Mi partido es del reino. Pero cuando yo vaya a votar, yo sé por quién voy a votar. Por el que Dios me dirija. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. El problema que cuando asociamos a Dios con nosotros mismos, nos cansamos de Él. Cuando asociamos a Dios con nosotros mismos, nos cansamos de Él. Y pensamos que lo que Dios puede hacer con nosotros es un trabajo, pero no una manifestación. Entonces, cuando asociamos a Dios, tenemos tendencia a lo familiar. Y lo familiar trae una minoría o una falta de respeto. Hello. Le voy a hablar más suave, ¿no? Padrecito, que padrecito, que ni padre. Diga: padre. ¿Están conmigo hoy? Ya yo estoy predicando, pero dígale el tema, aunque sea, porque ya estoy dando lo que Dios me está dando. Dígale: murió uno, pero quedan 10. Qué locura.
Murió uno, pero quedan 10. Ay, 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 ay. En el lugar que otros te han llevado para deshonrarte, Dios te honrará. En el lugar que otros te han llevado para matarte, Dios te dará vida. En el lugar que otro te ha llevado a la quiebra, Dios te va a hacer próspero. En el lugar que otro te llevó para avergonzarte, Dios levantará algo de honra para ti. Oh, alguien dice amén en esta hora. Alguien dice amén en esta hora. En el lugar que tú caíste, Dios dice, ellos mismos van a tener que levantarte. Ellos mismos van a tener que levantarte. Ellos mismos van a tener que levantarte. ¿Cuánto dicen amén en esta hora? Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Yo quiero un hombre por aquí. Un hombre que venga por acá. Hello. Ay, 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 ay. Mira, hay gente que son críticos. Hay gente que son más malos que el diablo. Mira, a veces yo pasé un proceso tan grande que ni el diablo me quería en Panamá. Mire, a veces cuando usted en proceso, usted se sube en el tren y la gente como que le da vuelta, ¿no? Usted se sube en el taxi y la gente como, ven acá, qué perfume que tengo. A su nombre. Pero sabe algo, que el tiempo de Dios llegó para ti. Los amaneces, hay cosas que te quitan. Y cada cosa que te quitan van desnudando el hombre espiritual que hay dentro. Oh my God, espera. Ay, 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 ay. Oh Dios. Y levantan cualquier cosa y te están desollando. Te están destruyendo. Lo que pasa es que el victorio de Dios no cabe con el diseño que tú tienes por fuera. Tiene que ser destruido. Entonces cada cosa que Amán te está quitando es un favor que te está haciendo. Cada cosa, my God. Oh, yo siento como una locura espiritual. Cada cosa que Amán te va quitando, cada cosa que Amán va extrayendo de ti, Dios dice, halo, porque el victorio que tú le vas a poner no le cabe. El victorio que tú le vas a poner no le cabe a la medida. Ay, Dios mío, yo quiero una loca aquí. Yo quiero alguien que, my God, Rey, Shaya Kaya. Allá atrás. Lo siento como que algo se está prendiendo. Está el eco. Esta palabra es para alguien aquí. Mira, la gente usa la red para desfifarrarse, matarte, destruirte. Como ellos no tienen asignación espiritual, tienen asignación diabólica. Y te atacan. Y te destruye. No que fulano cayó en pecado. No que fulano se descarrió. Que fulano está raro. Que fulano está esto. Y le voy a decir algo. El criticón nunca prospera. Siempre está enfermo y amargado por el diablo. Hello. Lo que pasa es que el victorio que Dios te va a poner no cabe con el que tú tienes. Y Dios tiene que ser un Amán para que te lo quite. Porque cada cosa que el Amán te está quitando, te está haciendo un favor para Dios introducirte el vestido de él. Ay, 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 ay. Tráigame la corona. Tráigame esto. Ok, colócalo ahí. Lo que pasa es que tú no estás viendo la cosa espiritual. Están desarmando el Amán por fuera, pero están sacando el Amán espiritual por dentro. Oh Dios mío, oh Dios mío. Alguien dice amén aquí hoy. Pero te voy a decir algo. Cuando llegó el tiempo, aleluya, que dijeron, espérate, Amán, búscame la corona, búscame la ropa. Ahora todo lo que había. Porque hay cosas que te son quitadas para que otros te puedan caber. Hay cosas que te son quitadas para que otras puedan llegar. Si no te son quitadas, otras no pueden llegar. Porque las que te son quitadas no te van a hacer menos ni te van a destruir, no. Te van a fortalecer. Te van a dar otro estandarte espiritual. Dios no viene a tratar con melancólico, con frustrado, con psicópata, con maniático. Dios viene a tratar con gente que se levante en el espíritu. Gente que digan a Dios, yo creo en tu proyecto. Yo creo en lo que tú me has hablado. Yo estoy hablando. Tu persona. Shabakayaba. Reco. Mire. Cuando Dios tiene asignación contigo,
venga cabeza de cabeza de quien venga, no te destruirá. Mire, cuando tú pasas un proceso, ni el diablo ni nadie te quiere. Todo el mundo se va de tu lado. Y tú dices, vea, que ya es desgraciado que yo estoy. No, voy a zarao, como dicen en Panamá. Eso no es mala palabra en Panamá. Y ahí es cuando menos la gente reconoce el manto que tú tienes. Porque cuando la gente conoce el manto y cuando la gente sabe que una palabra le bendice, esa persona dice, no, espérate, Dios me habló, Dios me ministró, yo tengo que reaccionar según esa palabra. Ay, no, que prosperidad, que manipulación, no, lo que usted sabe, lo que usted no conoce, que una palabra te puede sacar de una vida maniática que el diablo te ha entrado. Y cuando Dios te da una palabra, tú dices, bueno, Dios, yo tomo mi posición y me levanto. ¿Qué hay que hacer, Dios? Voy a recibir, voy a pactar esta palabra, yo lo creo. Oh my God, oh my God, oh my God. Tú perdiste la empresa, pero no perdiste el que te dio la empresa. Tú perdiste el negocio, pero no el Dios que... Yo no sé si están aquí en esta hora. Pero la gente que no sabe, que se conforman con la semilla, con el pan se lo comen. Dios le da pan al que come, pero le da semilla al que siembra. Y hay gente que le gustan comer, pero no le gustan sembrar. Le duelen sembrar. No estoy trayendo otra doctrina, no. Esto es bíblico. Ni tampoco le vengo a pedir a ustedes. Hello. ¿Están aquí conmigo hoy? Hay gente que te, que cuando te ven en proceso, que Dios ni está comiendo bien y está flaco, más flaco que una aguja. Pero ven acá. Y es hambre que está pasando. Agua en la mañana, agua en la tarde y agua en la noche. Dios te tiene a dieta. ¿Y qué? Te tiene a dieta, Dios. Aparece un profeta y tú vas a cualquier lugar y tú llegas y te pasas por el lado y te dice, varón, ¿qué pasa? ¿A qué Dios tú le sirves? ¿Están conmigo? Pero lo que Dios delegó en ti, el tú tener una mente de gobierno y de reino, te hace romper con eso. No sé si están aquí en esta hora. El problema, escúchame bien, el problema es que los que son atrevidos siempre están en la puerta, nunca están atrás. Estoy hablando en sentido espiritual en esta hora. ¿Sabe por qué? Porque cuando tus enemigos vienen, tú lo ves por la puerta que entran. Cuando tu enemigo viene, tú lo ves por la puerta que ellos pasan. Alguien me está entendiendo en esta hora. Y por eso era que Mardoqueo siempre estaba en la puerta. Y veía cada vez que venía Amán, cada vez que venía Mardoqueo lo veía, pero él estaba en la puerta. Él estaba en la puerta. Alguien está aquí conmigo. Él estaba en la puerta. Mira, mira, que el diablo te quite lo que te quite, pero no te quite de la puerta. Porque un día lo que comenzó en la puerta terminará en el palacio. My God, my God. Lo que comenzó en la puerta, algún día, dile a Travasino, dile, algún día lo que comenzó en la puerta terminará en el palacio. Ay, ay, ay. Yo no sé cuántas personas están en la puerta y lo han menospreciado. Yo no sé cuántas personas están en la puerta y quizás nadie lo ha mirado. Pero los que están en la puerta saben que por ahí pasa el rey. Y algún día, porque los que están en la puerta, aunque no es el tiempo de ellos, ellos provocan la puerta y hacen que el tiempo que no es de ellos sea su tiempo. Porque no era el tiempo de Mardoqueo, pero él estaba en la puerta. El problema es que él se consideraba que era una puerta, aunque estaba en la puerta. Pero él no usaba la puerta que estaba abierta, sino la que la abrió. ¡Ah! Oh my God, oh my God. Porque tú no necesitas la puerta que está abierta. Tú necesitas abrir la puerta de tu mente. Porque aunque no le era permitido a una persona estar en el palacio, él decía, yo no tengo que estar en el palacio, yo lo tengo en la mente. Ah, yo lo tengo en la mente. Cuando tú tienes el palacio en la mente, no importa quien te cierre una puerta, tú tienes la puerta abierta en lo que tú piensas, en lo que tú crees, en lo que tú sabes.
no, que se va a cerrar la puerta. Tranquilo, que la que Dios abrió, no hay quien la cierre. La que Dios cerró, no hay quien la abra. Ah, no, que te voy a tumbar el ministerio, te voy a tumbar el testimonio. Tranquilo, que cuando yo no tenga que hacer nada aquí en la tierra, pues entonces yo uso lo del cielo. Ah, no, que hay gente mala, gente que no están en nada. Agarran un teléfono, hacen daño, destruyen a cualquiera. Tan oxidado, tan tóxico, tan amargado, destruido. Pero como Cristo ha cambiado tu lamento en baile, y tú sabes bailar y tú sabes adorar a Dios, y tira tu pasito, la gente se siente mal porque tú bailas. Ja, dile a alguien, si tú no conociste mi condición de vida, dile, no te metes en mi ritmo. Ja, ja, dile, no te metes en mi ritmo. Dile, si tú no conociste mi condición de vida, dile, déjame avanzar, de avanzar. Cuando hay gente que tira, que estaban en los zapacones, estaban en los tinacos, estaban comiendo basura, Dios lo prosperó, lo bendijo, y ahora bailan todos los coros y toda la alabanza la bailan porque saben lo que Dios ha hecho con ellos. Pero mira, este sí baila, este sí danza, tranquilo, que en el mundo nadie me miraba. Ahora sí yo bailo para Dios. Ahora yo sí gozo para Dios. Ahora yo sí danzo para Dios. Si tú no sabes de qué yo cojeaba, si tú no sabes de qué yo sufría, no critique mi danza, no critique lo que yo hago para Dios. Cállate, malagradecido. Hay gente que tiene un espíritu de búho en la iglesia. Siempre van a ver. Es un espíritu de búho. Nunca se meten, nada más abren los ojos. A su nombre. Mire, aquí va a caer una gloria. Aquí va a caer algo fuerte. Porque hoy Dios te está hablando una palabra para que tú jamás sufra de anexia. Jamás va a sufrir de anexia de que tu Dios es grande. Ay, achay. Está prohibido eso. Está prohibido. Tú no vas a sufrir de anexia. Lo que Dios te recordó hoy se queda marcado y pautado en tu vida. Yo estoy hablando con una generación. Cuando tú necesitas una palabra profética, nadie te la da. Cuando tú necesitas que alguien cree en ti, nadie cree. Cree, no importa, cree tú solo. Principio. La puerta no está en que se abra, sino en lo que tú entiendes. Segundo principio. Cuando tú sabes a quién tú le crees, tú sabes hacia lo que tú vas. A ti no hay que darte leche en biberón, ni hay que darte un bobo, no, ni hay que darte nalgadita para que baje la comida, no. No. Tú eres a todo vapor. Tú eres todo terreno. Y donde otro no corre, tú corres. Donde otro no vuela. Donde otro no está preparado en el ring, tú te levantas y tú comienzas a decir, espérate, este año 2020, yo sé que la puerta es yo entender los misterios de Dios, ay, 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 y creer y ir hacia lo que Dios me dio, porque este año yo tengo visión para volar, y donde yo pongo mi vista, allá yo pongo mi destino, allá yo pongo mi destino, yo lo pongo allá, hombre. El diablo no te va a volver loco ni ninguna depresión. Los hombres de Dios pasamos por de todo. Ataque, depresión, por todo. Y cuando tú piensas que te va a volver loco, te vuelve más loco en Dios. Hello. ¿Usted cree que es fácil? Me acuerdo que mi padre me dio una palabra allá en Panamá. Estaba todo... Ni yo mismo me quería. No me crecían las uñas porque hay que cortárselas. No era loco, no.
Hay proceso duro. Y una palabra te levanta. Y en 7 meses Dios hizo así. Me llevó a Curazao. De nuevo, me llevó a Estados Unidos. Me llevó a Curazao. Y digo, pero ven acá. Está abriendo puerta ahora para Italia. Para España. Ay, 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 ay. Porque aunque murió uno y quedan 10, lo que te asegura que tus enemigos no te terminen es que tú permanezcas en la presencia. Oh Dios, yo siento la gloria de Dios en esta hora. Hello, ¿están conmigo hoy? Porque quien inventa tu muerte se inventa tu vida. Hay que matar a Mardoqueo. Fue la mujer, Sera, algo así. Gracias por ayudarme. Y preparar la horca, yo no sé de cuánto codo, de 50. La prepararon. Hay que ponerle a ustedes que estudian también. Y cuando preparan la horca, querían indar. Mardoqueo. Porque quien prepara tu muerte te está preparando para que viva. Ahórquenlo ahí, pero ahorcaron al hombre que quería matarlo. Entonces, quien quiere tu muerte está preparando que tú vivas. Preparar la horca. My God, alguien está aquí conmigo. Y cuando preparas la horca, tú no vas a morir ahorcado. Tú no vas a morir en desgracia ni en derrota. Di que te amenazó el diablo. Di que tú vas a morir y que bajo un puente. Di que. No. Tienes que cambiar tu mentalidad y levantarte hoy y decir: mi destino no es la desgracia. Mi destino es el trono. El trono es tu destino. La exaltación es tu destino. Tú no puedes ir hacia abajo sino hacia arriba. No puedes ir hacia un destino medio sino hacia adelante. Porque lo que Dios puso como pincelada de ti se va a cumplir. No es verdad que tú vas a terminar asabosteado por el enemigo y por tus enemigos. No, tú vas a terminar coronado. Tú vas a terminar coronado. Ah, tú vas a terminar coronado. Porque el tiempo de corona y de visión de Dios llegó para esta casa de Santiago. Llegó. Y lo que llega, no hay quien lo detenga. Lo que llega, no hay quien lo amarre. Lo que llega, no hay quien lo destruya. Pueden mandar al brujo más grande de África, de Haití, de Colombia, de Venezuela. Pero cuando Dios dice, se va la brujería, se va el diablo, se va el guanguán, se va la untadera, se va todo, se va. Ni el brujo de Haití. Ni de África, ni de Colombia. La brujería es real. Le envían brujería a los pastores, a los predicadores. Pero el Dios que te llamó, el Dios que te levantó, aunque murió uno y queden 10, la presencia de Dios va a hacer que todos desaparezcan. La presencia de Dios va a hacer que desaparezca. Un hombre que a veces coge lucha en Dios, pasándole un proceso, pagándole un precio a Dios. Digo, pagándole un precio, no es que usted colabora con Dios, sino manteniéndose. Que nadie. ¿Qué? Y para querer quitarte del medio, te mandan una brujería de Haití. Cuando no puede el brujo, te mandan al diablo. Y cuando el diablo no puede, entonces manda a la diabla. Y cuando no puede la diabla, entonces manda a Mr. Google y a Mr. Facebook. ¡Ey, mira! ¡Destrúyame a fulano! Tranquilo. Que si no funciona Facebook, funciona el Dios fiel. Y Dios tiene una página que nadie tiene acceso. Sino el que está conectado con él. Tiene wifi 24/7. Todo el tiempo está conectado. Pero ven acá. ¿Y de dónde es allí? Ese megabyte que tiene de reino. No, pero no se desgasta. Es que no se va a desgastar. Tu asignación viene de arriba. Yo siento a Dios en esta hora.
Yo siento a Dios en esta hora. Hay muchos que se consagran para pelear con un demonio, pero no para pelear toda la vida. David se levantó y venció a Goliat. Pero Goliat tenía un hermano que David no pudo. Hello. Y cuando no pudo Goliat, diga conmigo, cuando no pudo Goliat, suéname el piano en forma de misterio. Cuando Goliat no pudo, me le da un poco de toque ahí. Cuando Goliat no pudo, entonces mandó al hermano. Cuando Satanás no pudo, mandó al hermano. Y cuando no pudo el hermano de Goliat, entonces vino el mismo diablo personal y citó a David. Porque como el diablo no puede, tiene que usarte a ti mismo para que él pueda. Usted ve una gente que se da galletas, solo los locos. ¿Están aquí conmigo hoy? Y cada cosa negativa que tú das te está dando galleta espiritualmente. Cada cosa negativa que tú das está colaborando para que el diablo entre. Te está dando una galleta espiritual. Yo no sé si están aquí en esta hora. Y como Satanás no podía darle un puño a David, entonces hizo que David mismo se puñeteara. Ay, 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 ay. Comienza a contar. Porque cuando entra el raciocinio, entonces entra la duda. Comienza a contar. Yo siento a Dios en esta hora. Yo no sé la cuántas veces tú estás contando en este servicio las manifestaciones. Si estás contando, deja de contar porque el enemigo se está moviendo. Cada experiencia pasada ya pasó. Cada misterio pasó. Hoy no cuente lo que Dios va a hacer, porque es numeroso, es poderoso. Hoy yo siento a Dios en esta hora. Pero cuando vino Satanás, que citó a David en Crónica y está en primera, en segunda de Samuel, la Biblia dice que vino en primera de Crónica 20:6, dice que citó a David. Y David comenzó a cesar el pueblo y Jehová le dijo: no te levantes, mi rey. Acuérdate la victoria pasada que Dios te ha dado. Acuérdate. Acuérdate de lo que Dios ha hecho contigo. No comete ese crimen. No comete ese error. Pero dice que salió el ángel y mató 800 mil hombres de guerra. Y David se tiró al suelo. Porque cuando tú estás bajo una amenaza, bajo persecución, lo único que devuelve la amenaza de tus enemigos es cuando te tira de rodillas. Es cuando te tira de pie. Lo único que hace que se devuelva la maldición. Siento la gloria de Dios. Mire, casi estoy concluyendo. A su nombre. Pero luego se levantó un gigante que no tenía nombre. Hay guerras generacionales que desembocan en el tercero, en el bisabuelo, y tú no sabes cómo pelear porque tú piensas que es el tío o la tía, y no conoces el nombre porque no tuviste en ese tiempo. Pero como tú tienes sangre judía, sangre hebrea, y tiene la sangre del rey que conoce todo, no importa el nombre que tú no conozcas, él es sobre todo nombre. Tú no tienes que hacer un estudio de exorcismo para ser libre. No, tú lo conoces a él. Entonces te va a quedar atado. No, solamente di: bueno, sin nombre, yo te menciono el que tiene nombre, Jesús. ¿Alguien está aquí hoy? Pero sabe una cosa, Esther fue sabia. El rey le pidió, diga conmigo, sentencia de los enemigos. La Biblia dice que quedaban 10 hijos quedaban. A su nombre. ¿Cuántos pueden decir amén en esta hora? Y la Biblia dice en el versículo 6, versículo 8. Respondió el rey Amán al varón cuya honra de ser rey. Traigan el vestido real en el que se viste el rey, y el caballo en el que cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Pero escuche bien, más adelante el rey le dice a Esther: ¿qué tú pides? Le dijo: quedan 10 hijos de Amán y necesito que todos mueran. ¿Están conmigo hoy? Hay enemigos que tú no conoces, pero cuando estás en la presencia del rey, Dios te va a dar excelencia que pida. Porque la sentencia de tus enemigos llegó hoy. La sentencia de tus enemigos llegó hoy. Yo no sé si están aquí en esta hora. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Y en el lugar donde tú no podías hacer fiesta, va a ser fiesta.
Esa no era la tierra de ellos, no. La tierra de ellos era Israel. Ellos estaban en tierra ajena, pero en tierra ajena hicieron fiesta. Ay, Dios mío, en República Dominicana vamos a hacer fiesta, porque vamos a sacar toda corrupción, vamos a sacar toda maldición de República Dominicana, y nos vamos a levantar bajo el poder del Espíritu. Nos vamos a levantar bajo la unción de Dios. Póngase de pie. Oh, rebalabashende le beshenda rabase katai nenso etolo bosoto no boseika riba ba 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 masaya. Yo no sé qué tiempo me queda, pero hay una unción violenta. Aleluya. Aquí hay una dimensión poderosa. Aquí hay un manto de sanidad poderoso. Oh, yo siento la gloria de Dios en esta hora. El problema, que hay personas que se despegaron de la presencia y no saben con quién están peleando. Se despegaron de la presencia y no saben qué más Dios les puede dar a ellos. Pero hoy viene la conexión nuevamente de la presencia. Hoy viene lo que tú perdiste de favor. Hoy viene de regreso. Lo que tú perdiste, hoy viene de regreso a tu vida. Hoy viene de regreso a tu vida. Hoy viene de regreso a tu vida. Yo siento a Dios en esta hora. Levanta tu mano, hay una unción poderosa ahora. Rebabarabashenda rabasaya. Prepárate. Yo estoy viendo mujeres que ahora mismo son sacudidas. La Estel de la casa son sacudidas. La Estel de la casa son envueltas en esta hora. Levanta la mano. Oh, mi alma adora a Dios en esta hora. Mi alma adora a Dios en esta hora. Levanta tu mano bien arriba. Yo siento una presencia poderosa. Yo siento algo que está aquí. Espíritu de Dios, sopla en esta casa. Muéveme la silla, por favor. Hay cosas que te están siendo entregadas. Hay cosas que te están siendo entregadas. Hay cosas que te están siendo entregadas. Pero tienes que arrebatarlo. Peléalo. Peléalo que es tuyo. Peléalo que es tuyo. Peléalo. Yo siento a Dios en esta hora. Peléalo. Sí, sigue golpeando ahí. Sigue golpeando. Le catala. Dale duro. Dale duro. Dale duro al demonio. Dale duro. Dile que es tuyo. Ay, 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 ay. Dios mío, mira. ¡Fuego! ¡Pau! Sácamela de ahí, por favor. Sácamela. Sácamela. Hay un revolú aquí. Hay un revolú. Sácala de Cotorobo. Esta de Anacaya Baraba. Reposeto. Reposeto. Reporobro. Cetro. Abra. Stilbra. Lepras. Te preso. Propa. Cedro. Voce. Levanta tu mano. Reprosoto. Braba. Cedra. Arabacaya. Barabra. Y probosa. Pau, sebra basea, ebronoba, pau. Yo siento eso de los profetas de la casa. ¡Sa! Entonces, pa. ¡Ay, ay, 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 ay! Siento fuego de Dios. ¡Rabas! ¡Rabra, braba, braba, braba! ¡Reprobose y quito una macenda, rabas! Hay gente que han estado peleando con descendencia satánica, jerarquía. Pero hoy son cortadas en el nombre de Jesús. Hoy son cortadas en el nombre de Jesús. Yo siento una candela poderosa. Aquí hay gente de Dios. Aquí hay gente que fluye. Allá atrás yo. Checo, vaya. Muévase. ¿Quién cayó ahí? Tráemela, por favor. Le estoy hablando en el espíritu. Ney, ney. Arana y una de esta leja. Vena, mayo, mayo, mayo. Tráigamela por favor. Tráigamela por favor. Tráigamela para acá por favor. Los que están cayendo, tráelo. Ay Dios mío, ay Dios mío. Ante tu gloria, demonios caen.
seco va seco to. La uno más seco to robo. Itana mara 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 mara. Shei koto mara. Pro pra sei. Neso neko neko. Demonios cae, huye la muerte. Pa shei ara. Pa shei. Pa. Ante tu gloria, demonios caen. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Repa, 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 renzo, reco, repra, ba, 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 ba. Ante tu gloria, demonios caen. Huye la muerte. Hey, toma, sea. Padre, yo siento una gloria grande. Yo siento una gloria grande en la casa. Yo siento una gloria grande en la casa. Yo siento que hay gente que Dios le está poniendo corona. Ah, hay gente que está vasaya. Hey, hey, shut up, dale, dale. Y ante tu gloria, demonios caen. Hey, rey, popa. Ya no hay enfermedad. El cielo. Hay un demonio peligroso. Demonios caen. Hay un demonio peligroso que se sube en tu cama. Habla contigo. Y te ha querido destruir de hace tiempo. Ese demonio es muy peligroso. Pero hoy yo ando con uno que es más peligroso que ese demonio. Cierra tus ojos porque tú eres libre. Tú eres libre. Ese demonio que te está haciendo. My God. Que te está haciendo la. Shala. Shaya barama. Suéltala ahora. Suéltala. 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 El cielo aquí está. Suéltala, demonio. Demonio, suéltala. Suéltala. Demonio. Suéltala. Ahora. Ahora. Neco va a ser. Huye la muerte, no hay enfermedad. El cielo aquí está. Y ante tu gloria, demonios caen. Riva, ba, 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 ba. Uba shaya, ikata ba shaya, itu aneko, eso, era ba, 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 ba. Nensaya, pau, pau. Huye la muerte. Vaya. No hay enfermedad. El cielo aquí mira. Está. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Dice Dios. Me cansé de ese demonio de enfermedad de azúcar. Yo me cansé. De ese demonio de azúcar y de ese demonio renal que te está matando y que te quiere destruir. Yo soy el Dios que sano y hago milagros. ¡Fuego! Cambio todo tu sistema inmunológico. Muéveme la silla que la van a sanar ahora mismo. La van a sanar ahora mismo. Déjala. Rebasoco torobo. Recotorobo seto na macata na ma. Y tu na maceto anakai. Y tu anakai. Nuestro seto na daya. Seto. Leco atanaba. Leco to. Levanta la mano. Seto. Levanta la mano. Leco anakataya. Leco atanaba. De tu gloria. Y tu manos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. De tu gloria en el nombre de Jesús. Inúndanos de tu gloria. Vete del vete. Trae vete. El cielo. Vete. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Escucha. Gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Le voy a dar un zapatazo al diablo aquí. El cielo aquí está. Estoy cansado. Y ante
de su gloria. Necobase. Nayunuma. Seco tobo. Sayabakai. Pulmones nuevos ahora. Aquí está. Pulmones nuevos. Y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte. Yo no sé cuánto están activos en el espíritu. Hay enfermedad. Yo quiero mujeres que estén prendidas ahora mismo. Se está peleando. Yo conozco. Y ante tu gloria, yo conozco al principado que lo está atacando a él. Sé tu anaca tarababa. Envuélvete en el espíritu ahora. Envuélvete en el espíritu ahora. Envuélvete. Envuélvete, que los demonios se van. Se van los demonios. Se van. Los demonios se van. Se van. Los demonios se van. Fuera. Fuera. El cielo aquí está. Ahora. Se ya caigan. Ripa, papá. Demonios caen. Huye la muerte. Ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Te estaba viendo. Trae aquí el cielo. Te estaba viendo amarrado con una soga. Te estaba viendo amarrado con una soga. Prenso, propo, sendarama. Bien amarrado. No me va a sendar abajo. Depende de ti si quieres que Dios te suelte hoy. Ustedes le sirven a Jesús. Tú le sirves a Jesús. No. Yo quiero orar por salvación. De ahora en adelante. Ven. Él quiere aceptar a Jesús. Y tú también, ¿verdad? Repitan conmigo la oración. Con su mano levantada. Todavía Dios no ha terminado. Alguien más, alguien más. Ven acá. Eso es, mi hermano. Eso es. Levanta tu mano ahí. Ay, Dios mío. Alguien más, otra vida más. Todo temor de tu vida se va, ¿oíste? Tú sufres de un temor y de un pánico. Y se va. Es un demonio que se mueve aún en la sala de tu casa. Levanta tu mano, que tú eres libre ahora. Se mueve en la sala. Mira, suéltala, demonio. Cierra los ojos, se va el demonio. Suéltala, suéltala, suéltala. Ahora, ahora, suéltala. Vete de ella, vete. Vete, vete. Suéltala. Suéltala, en el nombre de Jesús. Se va de ella. Repa, papá, Saiki Basoa. Repa, repa, Saya. Levante la mano. Trae aquí el cielo. Ella es tu novia. Ella es tocada por él. Okay. Aquí el okay. Cielo. Levanta la mano ahí. Repitan conmigo. Y les voy a decir algo. Cuando ustedes terminen de repetir la oración, toda brujería, todo demonio que esté en la vida de ustedes se van. Repitan conmigo. Con los ojos cerrados y la mano levantada. Señor Jesús. Hoy. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Y no lo borre. Y tu sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén. No ores, levanten la mano nada más. Todo espíritu de vicio, de droga, todo espíritu de la tiniebla se va. Levanta tu mano. Declaro que van a ver ángeles literal ahora mismo. Y todo el que está aquí, que vino a buscar unción, pase rápido, por favor. Espíritu de Dios, toca ahora. Todo lo que no es de Dios se va. Se va. Se va. Todo lo que. Trae aquí el cielo. Suéltala. Y ante tu gloria. Suéltala. Demonios caen. Huye la muerte. Te va. Todo. Te vas ahora. Te vas ahora. Te va de ella. Vete. Vete. Todo lo que no es de Dios se va de ti. Vete. Vete. Vete, mira cómo engurruña la mano, mira cómo mueve la mano. Mira cómo la mano la mueve. Todo lo que no es de Dios se va, suéltala. Ahora, 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 yo estoy sintiendo una unción poderosa. Vete ahora, en el nombre de Jesús. Todo demonio de los cuerpos ahora, se van ahora, levante la mano. Todo lo que están
ahora ahí, son libres, son libres, cierra los ojos, son libres ahora, libres, en el nombre de Jesús, ahora, ahora. Amén. Todo el camino, tengo 2 minutos más para terminar. Todo el que vino a buscar unción, levante la mano. Todos los que están aquí de la casa. Ustedes mismos se pueden quedar ahí. Pueden pasar acá adelante rápido. 2 minutos. Hay una unción ebria, Padre, aquí en la casa, apóstol. Hay una unción con todo el respeto. Amén. Estoy bajo cobertura de Dios y de acá. Va a hablar lengua nueva. Los profetas de aquí. Los profetas de aquí y las mujeres profetas se van a convertir en un caos ahora mismo. Se van a convertir en un caos espiritual. Prepárate que hay una unción en aumento. Desata una unción de prosperidad, de salud. Levante la mano todo aquel que quiere recibir una unción doble ahora. Levante la mano. Te va a caer un hilo del aceite. Te va a caer un hilo de la unción, prepárate. La lengua vieja, Dios la cambia. Dios cambia el aceite viejo. Prepárate, prepárate, prepárate. Ahí está, ahí está. Recibe fuego de Dios, fuego de Dios. Ahí está, recibe, recibe, recibe. Fuego, 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 fuego. Ahora, ahora, fuego. Ahí está la unción. Ahí está, recibe, recibe, recibe. Ay, 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 ay. Siento la unción, siento la unción. Siento la unción. Siento la unción en la casa. Siento, recibe. Ay, siento un cuento nuevo. Siento un cuento. Siento un cuento nuevo. Siento un cuento nuevo. Rabasaya vaquía. Rita la basenda la va. Fuego, fuego, fuego. Reba, reba. Fuego, agárralo. Fuego. Ay, papá, rebasada, reba, 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 papá, papá, reba, 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 fuego, 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 tu gloria, demonios caen, huye la muerte, fuego, fuego de Dios, fuego, fuego, aquí está. Y ante tu gloria, fuego, fuego, mira que calla, se desata Dios, un cuento nuevo, 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 cielo aquí está. Sí. Hay un cuento nuevo. Hay un cuento nuevo. Miren, tengo 30 segundos. Le dije que en 2 minutos yo entrego. Yo no estoy loco aquí. Siento una unción de un cuento. Los profetas que hablan en lengua. Los que danzan, los que se sacuden, los que corren. ¡Ay! ¿Dónde están los profetas que me hablan en lengua ahora? Profeta, háblame en lengua ahí. Actívate, actívate. Profeta, háblame en lengua, por favor. ¿Dónde están los que tienen el Espíritu Santo? Háblame en lengua, háblame en lengua. Háblame, háblame en lengua. ¡Wow! ¡Soy a la mamá! ¡El cielo! ¡Háblame! ¡Háblame! ¡Wow! 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 ¡Shama, mamá, mamá, mamá! ¡Wow! La muerte ya no hay enfermedad. 30 segundos. Fuego, fuego. Y ante tu gloria, demonios caen. Huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. ¡Rama, mamá, mamá! Hay un cuento nuevo. Hay un cuento poderoso. Yeah.
Mire, yo dejo de predicar. Le voy a decir algo, escuche bien. Pedí 30 segundos. Y, no, y me atrevo ya a la una, porque aquí hay profetas que hablan en lengua y no están hablando en lengua ahora. Hablan en lengua cuando predican solo. Y después quieren prenderse, pero no se están prendiendo. ¿Dónde están los profetas aquí, hombre? ¿Dónde están? Profeta, me lo sube ahí. Profeta, me va a dejar este pleito a mí solo. Sube ahí. ¿Dónde están los profetas? Allá arriba, yo siento una unción. Toda célula cancerina. Dios me revela de estas mujeres sanas. De todas células cancerinas. Toda leico, vaso, vaso. Toda, suéltala. Eres sana. Déjala. Célula cancerina. Célula cancerina de cáncer. Célula de cáncer. Eres sana. Los ángeles vienen. Vienen. Vienen los ángeles. Déjala ahí. Toda célula. Los ángeles vienen. La van a operar. Déjala ahí. Célula cancerina. De cáncer. Ven. Es sana. Célula cancerina. Mire, yo vine intoxicado de Dios, envenenado de Dios para acá. Y todo lo de Dios yo no me lo puedo llevar. Yo no, 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 no me lo puedo llevar. Era Yana. Agua braseica. Déjala, que es sana. Toda célula cancerina. Levante su mano. Célula cancerina. Breva saya brababa. Habla conmigo en lengua. Di breva shei. Di breva shei abba. Breva shei araba. Breva shei arabraba. Breva shei abrabaraba. Breva, háblala, háblala ahí. Di breisbra. Breisaya. Breva sheya. Breva shei. Breikot. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Di cuan. Brei no mane. Di bra. Di. Mira, no, no, no. Mira, no, vaya. Milagro de Dios. Milagro de Dios. Creación divina. Milagro. Fuego. Fuego.